buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo dos series míticas de los años, de finales de los 70, principios de los 80. Son dos de las... Estoy completamente seguro de que la mayoría de vosotros, los que ya vais teniendo una edad, como es mi caso, pues vais a recordar seguramente con mucha nostalgia las series que os voy a comentar. Y de hecho, una de ellas, por la primera que voy a hablar, ya lo habéis visto por la entrada del propio vídeo, ¿no? Se trata de una serie británica emitida en televisión del Reino Unido entre los años 1980 y 1982. Constaba de tres temporadas de 7 capítulos cada una de 25 minutos. Fue producida por HTV, que era una franquicia de ITV, una televisión galesa que emitía únicamente para Gales y para lo que era el sur de Inglaterra. Desconozco sinceramente si la serie fue emitida en toda Inglaterra, en todas las islas británicas, pero la televisión esta en concreto solamente emitía para estas localidades, es decir, para Gales y para el sur de Inglaterra. Una serie que llegó a España por la primera cadena de televisión en 1981 y entre 1982, llegó con un año de retraso con respecto a cuando se emitió en la televisión británica. Serie que yo recuerdo perfectamente que me enganchó. Yo creo que ya digo que a todos los niños de aquellos tiempos nos ha enganchado esta serie, porque era enigmática, mágica, tenía un toque de misterio, no sé, era fantástica, muy original, sin ninguna duda, especialmente para todos los críos de aquellos tiempos que estábamos viendo una serie que en principio era infantil y que realmente... hombre, era infantil, pero era infantil de aquella manera. Es decir, tenía una gran dosis de misterio, de misticismo, de terror. O sea, coño, que a los niños de aquellos tiempos la verdad es que nos llegaba a cagar, ¿no? Y yo recuerdo ver esta serie, ya digo, cuando salíamos del colegio. Si mal no recuerdo, salíamos a las 5 de la tarde. Claro, si es una serie de 1981, pues yo tenía que tener como unos 5 o 6 años por aquel tiempo. Iba al colegio, evidentemente. Y recuerdo salir del colegio con la cartera de aquellos años 80, llegar a casa de mi abuela por las tardes, me tenía preparada la merienda, sentarme delante del televisor en el comedor, y mientras ella me estaba dando la merienda, poner la televisión y ver esta serie de la cual os estoy hablando. Se llama Dentro del Laberinto, y que ya digo, es una serie que nos enganchó a toda una generación. No conozco a nadie que recuerde esta serie que tenga mal recuerdo de la misma. Fue producida y dirigida por Peter Graham Scott, quien escribió la serie, el guión de la serie, junto con Bob Baker. Bob Baker también escribió algunos guiones para el Doctor Who, que es otra mítica serie de aquellos tiempos, y que también emitían, si no recuerdo mal, en Telemadrid. Está ya un poco más tarde, al mediodía. Yo creo que esta debió ser sobre finales de los 80, principios de los 90, porque recuerdo perfectamente llegar a comer a casa después de estar por ahí trasteando con los colegas y ver que estaban poniendo en Telemadrid la serie del Doctor Who, ¿no? Fue grabada dentro del laberinto con cámaras de televisión, no con cámaras de cine. Esto lo cual le daba pues esa típica apariencia que tenían las series británicas de aquel tiempo, que coño, tenían un aire como de teatro, era una especie de rollo teatral el que tenían esas series, ¿no? Y que formaba parte de la nostalgia y de la magia de la propia serie. Algunas escenas fueron grabadas en interiores, en decorados, de casas británicas y tal, muy típicas de aquellos finales de los 70, un aspecto inclusive rural. De hecho, toda la serie se puede decir que estaba dentro de lo que podríamos denominar el mundo rural británico de la campaña inglesa, y algunas fueron rodadas en exteriores, concretamente en las Cuevas Chidar. Las Cuevas Chidar, que son unas... Claro, evidentemente, esto es mi temática, la cabra tira por el monte. Os voy a contar qué hay de relevante en las Cuevas Chidar desde un aspecto histórico, por tanto, tirar el vídeo para adelante si no os interesa una mierda, aunque yo prestaría atención, porque os voy a contar una chapa que no tiene nada que ver con el vídeo, ¿no? Pero las Cuevas Chidar están situadas en las colinas de Mendip, y es donde se encontró en el año 1903 el esqueleto humano más antiguo del Reino Unido, el hombre de Chidar, que son 9.000 años de antigüedad. Es un nombre que pertenece al Mesolítico, está emparentado, para todos los que tengáis curiosidad, con el hombre de Braña, que se encontró en la Braña, en León, y que pertenecen a la época del cazador-recolector, de Sapiens, de cazador-recolector. De hecho, fueron los primeros Sapiens que llegaron a Europa. Europa estaba poblado por Neandertal y llegaron Sapiens, cazadores-recolectores, y tenía la principal característica, y es una cosa extremadamente curiosa, es que tenían la piel oscura y los ojos azules. Era una característica común a todos los Sapiens de aquella Europa mesolítica. La piel oscura, no confundir con gente de raza negra. Tengo un vídeo, por cierto, en otro canal, en la Era del Hierro, que os pondré en descripción, donde explico perfectamente la diferencia entre piel oscura, raza negra, y cómo fue los diferentes procesos de poblar el continente europeo.
Pero en cualquier caso, el hombre de Chidar y el hombre de Braña en la península ibérica, que están emparentados, como ya digo, tenían la piel oscura y los ojos azules, que era una característica común en aquellos cazadores recolectores del Mesolítico. Posteriormente, eso os lo explico en el vídeo que os voy a dejar, llegaron otro tipo de sapiens, en este caso el hombre de Anatolia, que ya era agricultor, ya era sedentario y que ya tenía la piel blanca, cabellos castaños, en fin, todo eso lo explico en el vídeo. Curiosamente, el hombre de Chidar, los sapiens de aquel tiempo, se supone que tenían la piel negra por una carencia de lactosa. Es una de las muchas teorías que se ha lanzado al respecto, ¿no? Por pruebas de ADN y tal, una intolerancia a la lactosa que les impedía pues desarrollar una serie de mutaciones que sí desarrollaron otros sapiens, como por ejemplo el hombre de Anatolia, que llegaría tiempo después y que sustituiría al hombre cazador-recolector del Mesolítico. De hecho, prácticamente los europeos no tenemos nada ya del hombre de Chidar, ¿no? Es curioso, fueron los primeros sapiens que poblaron Europa, pero tenemos muy poca herencia ADN del hombre de Chidar. Prácticamente todos tenemos descendencia de indoeuropeos o de, en Europa evidentemente, de indoeuropeos, de Neandertal y de hombre de Anatolia. Pero en fin, no voy a continuar con esta chapa porque sé que a mucha gente pues, no le interesa, ¿no? Los actores de la serie fueron Ron Moody, que interpretaba al mago Rodgo, Pamela Salem, que interpretaba a la maga Velor, que era la gran mala, la archienemiga de Rodgo, diferentes niños que creo que después han estado trabajando en otras películas de televisión y de cine y tal, pero bueno, en cualquier caso no llegaron a tener una carrera relevante. Y sí que es cierto que en la tercera temporada de la serie de Dentro del Laberinto cambiaron o sustituyeron a Ron Moody, que es un actor extremadamente conocido de las series británicas de aquellos finales de los 70, por un personaje que se llamaba Laszlo, rubio y tal, que, joder, no tenía el mismo carisma ni la misma presencia que tenía Ron Moody para interpretar pues un mago dimensional que era propio de la serie de Dentro del Laberinto. ¿De qué trataba Dentro del Laberinto? Bueno, pues la serie básicamente narraba la lucha de dos hechiceros intemporales, que eran Rodgo y Velor, por intentar conseguir el Nidus, que era una especie de elemento mágico del que dependía la vida de Rodgo. Sin él, sin el Nidus, el mago Rodgo, Ron Moody, moría, ¿no? La hechicera Velor utilizó la magia para apoderarse del Nidus y lo envió a través del tiempo a un lugar indeterminado de la historia para que Rodgo no lo encontrara. Ahí es donde residía la magia de la serie, ya que los niños tienen un primer contacto con Rodgo al adentrarse en una cueva que les conduce a un laberinto, y Rodgo les envía en un espacio dimensional a diferentes espacios de la historia para que intentaran encontrar el Nidus. La cosa es que siempre, el capítulo siempre terminaba que cuando encontraban el Nidus, pues la maga Velor, Pamela Salem, conseguía recuperarlo y mandarlo nuevamente a otro punto indeterminado de la historia para que tuvieran que volver a buscarlo. Era una serie muy entretenida, sinceramente. Con mucho encanto, propia de todas las series británicas de aquellos tiempos. Enganchaba a los críos en una cosa muy interesante, que era la curiosidad por la historia, la curiosidad por la mitología. Además mezclaba apartados históricos con apartados mitológicos. Tenía algún mundo relacionado con el rollo griego, con el rollo artúrico. Es una serie imposible de concebir a día de hoy, sin ninguna duda. Ya digo que es una serie que no recuerdo a nadie que no la haya visto y que no la recuerde y que tenga mal recuerdo de ella. Creo que salió en Blu-ray, no sé si estaría en DVD, pero creo que a día de hoy se puede encontrar en internet. Lamentablemente es que no está en YouTube, y los episodios que tengáis los podéis encontrar en inglés. No hay en castellano, si hay alguno pues deben de ser muy poquitos, ¿no? Era una serie muy buena, ya digo, muy buena, pero muy buena para niños, que los trataba como adultos presentándolos unos problemas y unas temáticas realmente que eran propias de adulto, ¿no? De hecho, si la serie la cambiaras niños y pusieras adultos, pues tendríamos una especie del Ministerio del Tiempo, para que os hagáis una idea, ¿no? Por eso, cuando desde el presente muchas veces se cuestiona el aspecto cultural de los años 80 en comparación con la actualidad, pues la verdad es que no puede más que reírte. Es decir, en aquellos años había programas culturales para niños y para adultos muy interesantes, y a día de hoy los programas culturales que hay especialmente para niños, pues sinceramente los tratan como imbéciles, ¿no? Esta es la primera de las series que os quería comentar, que es Dentro del Laberinto. Y hay una serie que le precedió, es decir, fue anterior, de la misma productora,
salió en 1976, fue rodada en 1976. En España fue conocida como Los chicos de Stonehenge, se llamó en inglés The Children of Stone, emitida en televisión británica en 1977, fue producida igualmente por HTV, que era la televisión galesa que os he estado comentando con anterioridad. En España se emitió entre 1979 y 1980, llegó con retraso, fue dirigida igualmente por Peter Graham Scott, que es el que dirigió la serie que os he estado comentando con anterioridad. Fueron 7 capítulos de 30 minutos, se rodó en Bristol, los interiores estuvieron rodados en Bristol, con decorados exactamente igual que dentro del laberinto, decorados con cámaras de televisión que le daban un aspecto teatral. Los exteriores se grabaron en Aberbury o en Aberbury, que, bueno, Aberbury, volvamos ahora al speech de temática histórica, si queréis echarlo para adelante. Es una especie de Cromlech, bueno, es una especie, no, es un Cromlech neolítico, mucho más antiguo que Stonehenge. Los Cromlech, para que todos los que no lo sepáis, pues son círculos de piedras compuestos normalmente por menhires, que no se sabe qué significación tenían a lo largo de la historia. Seguramente una significación religiosa. Se ha pretendido, se han lanzado algunas teorías que seguramente eran lugares que rodeaban túmulos o lugares sagrados para las poblaciones de la edad de piedra de aquellos tiempos o de inicios de la edad del bronce, pero ya digo que en cualquier caso no se puede determinar exactamente qué significación tenían los Cromlech. Los menhires, por cierto, que eran esas piedras enormes que normalmente solían componer el círculo de piedras, a día de hoy se supone que tenían una connotación religiosa, espiritual, ya que los pueblos de aquellos tiempos consideraban que las piedras como tal eran una especie de antenas que servían de receptáculo de las almas de los muertos. De hecho, en la península ibérica tenemos algunos ejemplos de estelas funerarias ibéricas de la edad del bronce que son muy parecidas, os las pondré, además están muy guapas, con petroglifos donde salen guerreros y tal, y que no se sabía el significado que tenían, pero que a día de hoy se supone que muy posiblemente fueran lugares donde una especie de cementerio o de altar donde se pretendía que al elevarla, al construirla, pues en ese lugar iba a morar el espíritu del muerto, ¿no? Por eso también le honraban con una especie de efigie muy primitiva de un hombre con yelmos cornados y tal, están bastante guapas, que era pues la imagen del supuesto muerto. En cualquier caso, no se sabe la significación que tienen a día de hoy los Cromlech, pero Aberbury, que es donde se rodó la serie, pues es un Cromlech, megalítico. Por cierto, la música es brutal. Dejaba completamente flasheado cuando entraba. Bueno, de hecho ya la habéis visto en la introducción que he puesto a este vídeo, que va a salir muy largo, pero creo que merece la pena. Y fue compuesta por Sidney Sager, que era, vamos, es que es una música ultra cagante para los niños de aquel tiempo de 6 y de 7 años, ¿no? Dicen que Sidney se inspiró en rituales megalíticos para crear una música que es así como misteriosa, onírica, inclusive disonante. Bueno, ya digo, aterradora para los críos de aquellos tiempos, de los años 70, principios de los 80, que cuando te quedabas delante de la televisión viendo la serie y te iniciaba con esa música y esas imágenes de Stonehenge y tal, pues te quedabas pillado y atrapado por la serie, por el misterio, porque era una cosa como muy, no sé, a mí me enganchó completamente, ¿no? La trama de la serie de Los chicos de Stonehenge realmente es una trama muy, muy, muy extraña. Yo os invito a que la veáis. Creo que también ha salido en Blu-ray y creo que también está en DVD. La tenéis parte en inglés en YouTube. Es una, ya digo, muy, muy compleja. Es una serie de misterio con mucho trasfondo folclórico, con toques paranormales y dimensionales, incluso mitología pagana y folclore rural, todo mezclado. La serie, grosso modo, narra las aventuras de un astrofísico y su hijo que llegan a un pueblo, que es el pueblo de Mirbury. Me parece, creo recordar, que para estudiar el círculo de piedras megalítico. Y pronto los protagonistas, al tener contacto con los diferentes habitantes, van descubriendo que tienen un comportamiento raro en algunos de ellos, los niños del lugar. De hecho, hay una especie de una niña que habla con el niño protagonista y que le hace una diferenciación entre los niños felices y los niños no felices. En fin,
Es muy muy curiosa, como es una serie de misterio, no voy a desentramar, a destriparos la trama, a verla, porque además es una serie que, con indiferencia que sea para niños, coño, estoy completamente seguro de que a muchos adultos os va a enganchar, porque es una serie que hoy podríamos catalogar sin ninguna duda de horror folk, ¿no? Evidentemente, según va transcurriendo la película, pues los protagonistas van terminando por descubrir la verdad, en la cual pues las piedras y el círculo de piedras que en el cual está localizado, o en donde están en el pueblo de Milbury, pues tiene una relevancia, ya digo, con un rollo dimensional de diferentes dimensiones. En fin, es una trama muy muy compleja para niños, y extremadamente original. De hecho, si hoy hicieran un remake, bueno, si hicieran hoy un remake saldría un verdadero bodrio, pero tienen ahí un filón para poder crear una serie muy 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 guapa, tanto para niños, ya digo, como para gente adulta. Yo, sinceramente, os recomiendo estas dos series, tanto Dentro del Laberinto como Los Chicos de Stonehenge. Recordad que Los Chicos de Stonehenge fue antes que la de Dentro del Laberinto. Chicos de Stonehenge es una serie que yo también recuerdo de haberla visto en aquel tiempo. De hecho, yo creo que me empezó a molar todo el rollo del folclore, del horror folk, de la historia, del rollo megalítico, de las tradiciones antiguas y tal, a raíz de estas series, que la verdad es que, ya digo, para críos de aquel tiempo, te flaseaban por el misterio propio que se desenvolvía en el ambiente, ¿no? De esos túmulos megalíticos que rodeaban todo el misterio de la serie. Y como eran series infantiles, yo creo que me flashearon sin ninguna duda y me dejaron ahí marcado para que cuando fueron pasando los años, pues me molara todo este rollo de la historia, la mitología, los rituales, las creencias paganas antiguas de la Europa, en fin. A mí me marcó, no tengo más que deciros que son dos series muy muy buenas. Si las conseguís, echarle un ojo. Si tenéis críos pequeños, pues ponérselas, porque casi seguro, 6-7 años aproximadamente, porque casi seguro que les van a molar. Y si sois adultos y las recordáis, volver a verlas, porque es posible que tengáis un recuerdo difuso de ellas. Pero estoy seguro que cuando veáis este vídeo lo vais a recordar, os van a traer muy buenos recuerdos. Estoy completamente seguro, como ya he dicho, que vais, no os van a defraudar. O sea, el recuerdo que vais a tener de ellas es de un recuerdo muy bueno, muy agradable. Y si tenéis la oportunidad, volver a verlas. Yo, de hecho, voy a intentar conseguirlas en Blu-ray, porque sí que son dos series que a mí personalmente me apetece mucho tenerlas y volver a verlas completamente, porque ya digo que en YouTube, lamentablemente, pues están, tienes capítulos sueltos, ¿no? Dentro del Laberinto y Los Chicos de Stonehenge, series clásicas de aquellos finales de los 70, principio de los 80. Vuelvo a decir, me hace gracia que desde hoy, claro, una forma de lavarse, ¿no?, la responsabilidad que tienen, pues marque a los años 80, años 70, inclusive inicios de los 90, como una época que no está a la altura cultural de los selles y de toda esta mierda que están imponiendo hoy en día y que están creando, pues los chavales que están creando, ¿no?, que son un poco más o menos que gilipollas, atontados, que no tienen más ocupación ni intereses en la vida que el trap, el reggaetón, fumar porros y hacer el gilipollas, ¿no? Y así pasan las cosas que pasan. En fin, nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenas las series, os repito, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.